Mi nombre es Wilfredo Gustavo Flores Cruz. Yo he nacido allá en el campo, provincia de Roma. En mi campo producimos quinoa, papa, cebada, todo aquello. Estamos trasladando para hacer arco, vamos a hacer arco para que seque. Un poquito a nuestro Pachamama, a nuestra Seimama, que debe. Para Zunque. Para Zunque, Chayar Zunque. Chiseimamata. Chiseimamapa. Mis papás, mis mamás allá siempre están comiendo también quinoa, porque en el campo a la semana una vez se va a la feria a comprar arroz, todo aquello, pero mayormente se consume quinoa. ANAPQUI está conformado de una asociación de productores del altiplano sur de Bolivia. Es alrededor de 2.500 socios productores, de las cuales se elige un directorio. Nosotros trabajamos para el bienestar de los socios productores que están día a día en los campos cultivando la quinoa en el altiplano sur de Bolivia. En ANAPQUI estamos con 14 operarios, de los cuales el 60% es beneficiado por el PAE y los otros solamente es de competencia. Me dijeron las amigas que con el PAE anda a trabajar, ubicación me anda y he llegado al Ministerio de Trabajo. Luego me he hecho anotar y después de 3 meses me llaman. Me he enterado durante este por unos amigos, ¿no?, que ya sí habían trabajado ya más antes, y ellos me recomendaron, ¿no?, que vaya a inscribirme ahí. Nosotros estamos en búsqueda de personal especialmente joven para poder capacitarlo. En esos 3 meses el operario es evaluado según su capacidad, según su disponibilidad y compromiso que presenta cada operario, se va evaluando y el mejor se va quedando. Bueno, me han colocado primero como ayudante de operador de planta y luego he podido manejar la maquinaria y he podido desenvolverme en el área, y por eso ya me colocaron como encargado de planta ya. Me he venido de allá con mi pareja, tengo 2 hijitos. Yo estaba trabajando en área de transporte más antes, ¿no? Estaba con minibús. No me alcanzaba tanto para mí, ¿no? Porque tenía que entregar renta fija y para mí lo que queda, ¿no?, cuando ya tenemos así un sueldo fijo, ya pues manejamos números ya, ¿no? Ya tanto para esto, entonces ya prevenimos, pues, pero antes no había caso, pues, como. Un PAE es una ayuda del gobierno, ¿no? Los que no tienen trabajo ahí pueden ir y pueden conseguir trabajo más o menos. Feliz con lo que he entrado con ese PAE y gracias por mis amigos también me han apoyado, me han hecho conocer el PAE, ¿no? Para mí ha sido un apoyo muy importante, en realidad me ha ayudado bastante, en el cual me he podido quedar aquí. Es lo mejor que ha pasado con el PAE. Agradecer al programa PAE porque
da oportunidad a las personas a poder buscar empleo. Y parte de la empresa ayuda a ser financiado y de parte del Estado ayuda a que las personas estén en ámbito laboral.